Five Nights at Freddy's. Algo está pasando con estos adorables animatrónicos. Y es que quizás no son tan adorables como nosotros pensamos. Bienvenidos a una nueva aventura y a Freddy Fazbear's Pizza, donde elegiremos juntos a alguno de los personajes más icónicos del juego en su versión más amigable y los convertiremos en toda una pesadilla. Esta temporada viene cargada de muchas sorpresas y sobre todo de jumpscares. Así que prepárense y suscríbanse porque esto recién comienza. Yo soy Leandro Ramírez y esto empieza ahora. Arrancamos con el protagonista de toda esta historia, Freddy Fazbear. Él es un animatrónico con apariencia de oso, tiene un sombrero de copa, un moño en el cuello y tiene un micrófono. Pasemos ahora mismo a su transformación. Como siempre, toma en cuenta sus ideas, así que en este momento voy a leer sus comentarios. @rafael.2548. Freddy estaba en el escenario, pero el hombre de morado lo atacó y lo dejó sin un brazo. @user-er1. Intentando atacar al guardia, el guardia lo ataca y le quita las orejas. @pablitop_cámara. Freddy estaba cocinando pizzas, pero utilizó un ingrediente tóxico que al probarla hizo que le salieran colmillos gigantes. Inventemos entonces una historia para Freddy. En los oscuros rincones de la pizzería, el animatrónico Freddy sufrió una serie de desventuras que lo transformaron en una completa pesadilla. Una noche, el hombre morado lo atacó arrancándole uno de sus brazos mecánicos. Días después, un guardia de seguridad que logró sobrevivir a un ataque de Freddy, en un intento de protegerse, logró desconectarle una de sus orejas. Y por si faltaba algo más, Freddy estaba cocinando pizzas. Y como ya sabemos que estos animatrónicos están poseídos por el alma de niños, bueno, el alma dentro del cuerpo de Freddy tenía hambre. Así que al probar una de estas pizzas tóxicas, lo único que produjo fue que a Freddy le salieran unos colmillos gigantes. Pero no solo en su boca, también en su panza. Y ahora con su aspecto monstruoso, Freddy acecha en la oscuridad. Y nuestro único objetivo es descubrirlo antes de que nos ataque. Bueno, por si no lo entienden, ya van a saber de qué estoy hablando. Bienvenidos a mi primer día de trabajo. Hola, Lean. Bienvenido a Freddy Fazbear's Pizza. Hola, Lean. Y a tu nuevo lugar de trabajo. Ahora estás en un cuarto de vigilancia y tienes un único y nuevo objetivo. Encender las luces y evitar que los animatrónicos te ataquen. ¿Que me ataquen? Sí, sí, pero no te preocupes, no vas a morir. A lo sumo, algún susto te puedes llevar. Las reglas son muy simples. En el cuarto hay tres luces. Luz A, luz B y luz C. Tendrás que elegir cuál de estas luces encender, pero solo tienes dos intentos. De hecho, puedes pedirle ayuda a tus suscriptores, que a lo mejor ellos te pueden dar una mano. Será mejor que descubras bajo qué luz se esconden los animatrónicos. De lo contrario, si acabas los dos intentos, entonces... Mucha suerte, Lea. ¿Qué? Y espero que no te asustes demasiado. Adiós. Adiós. Ok, bueno, supongo que este va a ser mi nuevo trabajo y este va a ser mi lugar. No debe ser tan difícil, tenemos dos intentos y tres luces. Tenemos que encender dos luces y encontrar al animatrónico. Suena bastante simple. Así que bueno, empecemos. Creo que la primera luz que voy a elegir va a ser la A, supongo. Bueno, claro, obvio, vamos a empezar por el principio. Entonces, 1, 2, A. Ok, bueno, parece que no está en la luz A. Bueno, tranquilos, nos queda un intento más. Y espero que esta vez sí lo encontremos. Pero antes de elegir, quiero que ustedes también lo intenten conmigo. En este momento les voy a pedir que hagan un comentario. Y quiero que escriban la letra de la luz en la que ustedes creen que está Freddy. ¿La B o la C? Y por supuesto, quédense para averiguarlo más adelante. Pero el comentario lo tienen que hacer ahora. Y ojo, no se vale hacer trampa. Seguimos ahora con Bonnie. Él es un animatrónico con apariencia de conejo azul. Es el guitarrista de la banda, tiene un moño rojo y una mirada adorable. O eso parece.
Así que en este momento vamos a pasar a su transformación. Y leo directamente sus comentarios. @user-rb2. Bonnie estaba en los pasillos, pero el hombre morado le quita la mitad de sus dos brazos. @tjc.315. Un día, dando un espectáculo a los niños, hubo un cortocircuito y Bonnie quedó todo quemado. @AliciaAlvarezGuerra. El portero, cuando vio a Bonnie, le rompió media máscara, haciendo que se viera el rostro del niño en su interior. Les cuento entonces lo que pasó con Bonnie. El conejo animatrónico sufrió un par de desgracias que lo convirtieron en un completo monstruo. La misma noche que el hombre morado atacó a Freddy, también atacó a Bonnie y le arrancó parte de sus dos brazos. Al poco tiempo de haber sucedido esto, hubo un cortocircuito en todo su cuerpo, que hizo que ahora Bonnie tenga una apariencia un poco desfigurada y tenebrosa. Para colmo, el mismo vigilante que se escapó de Freddy, en un intento de protegerse de Bonnie, rompió su máscara, revelando el esqueleto del niño que estuvo todo el tiempo atrapado en el cuerpo de Bonnie. Ahora, con su espantosa apariencia y con la revelación de su oscuro secreto, Bonnie acecha la pizzería junto con Freddy y se esconden bajo la oscuridad. Vamos a ver ahora si Leanne logra descubrirlo. Vamos, es momento de elegir dos luces nuevas. Espero no equivocarme esta vez. Bueno, creo que voy a elegir la C. 1, 2, C. Ok, bueno, no estaba en la C. Un intento más. Vamos a elegir otra letra. ¿En cuál creen ustedes que está Bonnie? Bueno, no sé, vamos a elegir la A. 1, 2, A. Muy bien, seguimos con Foxy. Él es un animatrónico zorro que usa un garfio en vez de una mano, tiene un parche en su ojo y de hecho creo que es uno de los personajes más temidos del juego. Veamos entonces su transformación. Y antes de contarles la historia, leo sus comentarios. @elrobloxiano50. Cuando estaba por atacar al policía, este le tiró agua y se electrocutó. @carlacastro. Foxy se encuentra con una especie de alma rara mientras estaba caminando y lo posee, haciendo que su cara ahora se vea más oscura y agresiva. @ricardoglackstein. Foxy estaba a punto de entrar a la oficina del guardia y pierde dos partes de su cuerpo y el garfio. Les cuento entonces qué fue lo que pasó con Foxy realmente. Una noche, haciendo de las suyas, un vigilante, en un intento de detenerlo porque Foxy quería atacarlo, le lanzó un vaso con agua. Esto le provocó una descarga eléctrica muy fuerte que hizo que todo su cuerpo quedara destrozado y completamente dañado. Poco después, una extraña y muy oscura alma se apoderó de su cuerpo, haciéndolo aún más aterrador y malvado. En el momento de su transformación, Foxy de hecho perdió su garfio, y en lugar de eso, sus extremidades se convirtieron en una especie de tentáculos grotescos y retorcidos, añadiendo una nueva dimensión horrorífica a su imagen animatrónica. Y ahora, con su nueva monstruosa forma, Foxy no quiere ser descubierto bajo las luces. ¿Logrará escabullirse y atacar esta vez? Pues es momento de verlo. Chicos, lo siento por el susto de Bonnie, pero creo que ya voy entendiendo la dinámica. Vamos a elegir dos luces nuevas, aunque ahora tengo un poco de miedo. Es Foxy. Bueno, voy a elegir la A nuevamente. Vamos a ver. 1, 2, A. Ok, no está. Vamos ahora con la luz. Bueno, mientras tanto ustedes piensen cuál podría ser. Vamos con la luz C. Entonces, 1, 2, C. ¡Ja, ja! ¡Hola, Foxy! ¡Te descubrimos! ¡Ja, ja! Sabía que Foxy estaba en la C. Espero que ustedes también lo hayan adivinado. Así que obviamente no nos va a poder atacar. Podemos continuar. Ahora sumemos a Chica al escenario. Chica es un animatrónico de pollo amarillo con un delantal que dice Let's Eat. Vamos a comer.
tiene una expresión amigable y lleva en su mano a Mr. Cupcake Carl, listos para su transformación. Leo entonces sus ocurrencias. @hohonhon. El vigilante le lanzó una pastilla que estaba vencida y esto hizo que le salieran colmillos en sus dientes. @lanzalanzante. Los pasillos de la pizzería se estaban cayendo, causando que Chica perdiera una pierna. @dioneyhuerta4655. Ella estaba en el escenario cuando su cupcake con su vela encendió a Chica en fuego, haciendo que se derritiera. Les cuento entonces mi versión de la historia. Una noche, mientras merodeaba en la pizzería, un vigilante logró descubrirla y en un intento de detenerla, le lanzó un líquido que provocó una reacción inesperada. Poco después, una entidad oscura se apoderó de Chica, haciendo que se transformara en una abominación aterradora. A Chica se le deformó una pierna. De su brazo izquierdo apareció como una especie de pulpo con tentáculos que empezó a incrustarse en todo su cuerpo. Su rostro se llenó de muchos ojos y por si fuera poco, esa alma que la poseyó se metió en su cupcake que terminó atacándola a ella misma, dejándola completamente sangrienta y con una risa un poco malvada. ¿Podrá alguien detener a Chica? De hecho, solo las luces pueden hacerlo. Así que veamos qué va a suceder en el cuarto de vigilancia. Muy bien, Chica debe ser un trabajo sencillo, así que veamos. Creo que voy a elegir la luz B. 1, 2, B. Ok, parece que a ninguno lo pudimos encontrar en la primera vez y esto realmente me da mucho miedo. Ok, ahora piensen dónde podría estar. Mientras yo voy a elegir, a ver, la luz C. Creo que sí, tiene que estar en la C, obvio. 1, 2, C. Es momento de descubrir o no a Freddy Fazbear. Adelante. Muy bien, ya elegimos la A y no estaba. Así que ahora tenemos un segundo intento. ¿Qué letra eligieron ustedes? Espero que haya sido la correcta. No sé, yo creo que voy a elegir la B. Tiene que estar en la B, seguramente. Bueno, aquí vamos. 1, 2, B. Ok, no era tan sencillo como Liam pensaba. ¿Y a ustedes cómo les fue? Coméntenme si lograron adivinar todas las luces. De hecho, yo creo que sí, porque ustedes son muy inteligentes. Pero quiero saberlo, así que déjenme sus comentarios. Muy bien, recuerden que esto recién empieza, así que en el próximo video traeremos a los siguientes personajes. Traemos a Golden Freddy, que nos falta de FNAF 1, y traemos a los Toys de FNAF 2. Toy Freddy, Toy Bonnie y Toy Chica. Muy bien, así que déjenme sus ideas ahí en los comentarios y ahora vamos a pasar a los saludos. Como siempre, quiero darles las gracias por ver los videos hasta el final y sobre todo a ustedes por ser tan especiales. Muchas gracias. Si quieres aparecer en la sección de saludos, es muy importante que hayas llegado hasta este punto del video y si es así, entonces comenta un emoji de pollito amarillo. Y de paso me cuentan cuál es su personaje favorito de Five Nights at Freddy's. Muchas gracias nuevamente. Si te gustó este video, te voy a recomendar la temporada anterior de That's Not My Neighbor, donde convertimos a todos los vecinos del edificio en doppelgangers. Así que el modo arcade lo van a encontrar de este lado y el modo pesadilla lo van a encontrar de este lado. Muy bien, no tengo mucho más para agregar, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.